fiesta total, va a quedar en la historia, este gol del colombiano Jimmy Bermúdez, gana en el juego aéreo, frentazo, se pica el suelo, se tira Reina, nada puede hacer para el jugador del Napoli. Para Ferreira, cruza el último hombre, Bermuda, deja correr, lo apura Ferreira, lo va a complicar, sale de frente el colombiano, estaba molestando, obligación debido a la lesión del Paraguay. Allá va Pupo, no puede Pupo, está teniendo la pelota, Caicedo que la busca, Bermuda acarreando pelota Mena, Jiménez, se la devolvió para que pueda escapar San Germena, Bermuda es la marcación, Carmen Emelec, Narváez. Adelanta la pelota donde está marcando, se va llevando Bermúdez finalmente, se para firme. Se viene Teófilo Gutiérrez. Todos los suplentes están calentando en un costado, algo que no es habitual en los primeros tiempos. El tiro
Puede llegar Maidán, vino el centro cerrado, le picaron todos, acaba de frente la red. Individual con el desborde de Mercado, nunca le ha permitido al argentino darse vuelta, que el equipo va teniendo. Arriba en territorio de la Liga Rojales. A penetrar en el área, levanta el balón. Marcos Escalonados le llega a Liga Loja por todos los lados. Está ganando el equipo lojano, 3 para Robert Flores, el uruguayo de primera, de cabeza espectacular Bermúdez. Para poner de punto y para arriba, donde salga constante a poner en peligro Bermúdez ahora. Fernández presenta muy bien de cabeza y se afina. Lo están buscando a Walter Calderón en el área. Logra Ushuaí en el centro. Intentó ganar por arriba cuando había subido. Bermúdez entrando, ahí lo vemos. De Liga de Loja acude finalmente para el rechazo a través del colombiano que la va. Capitán Canario, pase largo para José Ayoví, resta Bermúdez. Participación internacional, lo propio de la Católica, Manta, Deportivo Quito y Deportivo Cuenca Matará. Exacto, porque Independiente también tiene participación en Copa Sudamericana. Uruguay. La Liga de Loja. Claro. Espera Flores por la banda derecha, ataca el Deportivo Quito, no renuncia al ataque el Quito a pesar de que está perdiendo 3 por 0. El zaguero lateral de Liga de Loja, Armando Solís, de espaldas al arco. La cantó con y complementa el desbachazo a Bermúdez. Tiene su vida. Poncio. Saca Bermúdez. Lo que activa el ataque del equipo de los menos es la presencia de él, quien ha encontrado también espacios para poder desequilibrar. Escucha. Independiente, repite la salida del Deportivo Quito. Liga de Loja recibirá en el estadio Reino del Cisne el cuadro del fútbol para la Liga Rojana. La tiene Bermúdez. Se prende en 7 minutos Fede Global. Campeonato Ecuatoriano de Fútbol por Directivi. CEF por Directivi. Eso es el hashtag. Ayúdanos a encontrar la figura. Justo con 15 ya. En esta primera parte va utilizando la pelota Bermúdez. Con Juan Martín Morales, el pedido de las indumentarias. Una camiseta de Nacional, otra de Liga de Loja. Y esta tira al centro. Y allí uno de los colombianos que marcó, Jimmy Bermúdez, que la saca. Ahí va. ¿Qué le parece esta nueva decisión? Es interesante la medida, es válida. Para el centro. La sacó. Bermúdez. ¿Quién es el muchacho? 19 años. Pero el rebote le quedó a la izquierda. El paraguayo tiene el rebote de Bermúdez. Buscando el rebote. Pedro por abajo. Bueno, por eso intentaba. Alba. Hacia atrás con Bermúdez. El colombiano Bermúdez. Este es el jugador Jimmy Bermúdez abriendo ahora. Por la pelota. Cae para Gini. De Bermúdez ya sobre Liga de Loja. De arriba. Del atacante. Entonces puede ir no tan solvente. Y es lo que le pasó a Dreher. Me parece, pensó le iban a pitar falta a su favor. Y después, cuando no pasó, no tuvo la solvencia para tapar en un tiempo solo. Aquí está Bermúdez. El fondo Ayala, Bermúdez, Arboleda. Por la mitad de la cancha, Gómez, Arroyo, Larrea, Ayoví, Ushuaí.